second grade. How are you today? I hope you are happy and fine. Well, today is a very cloudy and hot day. And is it Monday, Tuesday, Wednesday? It's Thursday, the 3rd of September. Yes, okay, we're going to check pages 117 and 118 from the activity book. Hasta ahí tiene que estar terminado, ¿entendido? Yes, no te atrases con esas pages, okay? Well, so this is bye-bye. Yes, que quede claro eso que tiene que estar hasta ahí. Yes, okay, so pay attention now. Today, we are going to work with two pages, with two cut-out pages, que son las partes de atrás. Obviamente, la 93, yes, 93, part 2, yes, parte 2, yes, and 103, yes, page 103, from the classbook, todas son del classbook, yes, okay, good. Siempre esto tenés en tu foto pizarra y te voy mostrando yo. La idea es que hagamos a la par de la teacher, yes, a la par mía. Yes, en la página 93, what is it? Okay, vamos a trabajar contenidos de la unidad 8. Y en la página 103, yes, contents from unit 9. Lo importante es que hagamos estas páginas a conciencia. ¿Por qué a conciencia? Porque le vas a sacar el máximo provecho, ¿sí? Porque o si no, no te sirve. ¿Is it clear? Bueno, en esta página, en estas páginas, ¿qué es lo que estuvimos practicando? Estuvimos practicando desde el principio, todas las, I'm putting in order some markers, ¿ok? Todas las unidades, ¿sí? Todas las unidades desde la Unit 1. Entonces, para aquellos niños que tenían flojitos algunos contenidos, esto viene muy bien. Después tenemos toda la práctica que nos queda hasta el examen final de esquematización con el cuadernillo. Así que ahí tenés otra oportunidad para revisar todos los contenidos. ¿Por qué? Para llegar a la estancia del examen final súper afinaditos. ¿Yes? ¿Ok? Con todas las cositas bien ajustadas. ¿Ok? Well, so let's go. Yes, the first part. Yes, first cutout page. Okay, wait a minute. Okay. What? That's it. Perfect. Okay. Well, can you dictate verbs? Dictame los verbos que están acá. Okay. Fly, vamos a ponerle, que es el que saben ustedes. Yes, okay. Okay, fly. Climb a tree. Creo que veo un tree. Yes, climb a tree. Voy a borrarlo. Yes. Yo esto mismo que hago acá, después lo hago con vos, a la par. Yes, okay. Fly. Obviamente tenemos el verbo hang gliding. Yes, y todos los verbos de estos deportes. Pero nosotros le vamos a poner fly.
Yes, okay. Fly, swim, jump, run, root. Run, okay. And wash your hands. Yes, okay. Wash your hands. Okay. ¿Y qué vamos a practicar? Vamos a poner tick, cross, question. Tick. Vamos a decir aquí. Tick, cross, question. Tick, cross, question. Justo nos quedan six, yes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. And we're going to practice can. Okay? Good. Para afirmativas, I can. Yes, puede ser con mayúscula, I can, más el verbo. Yes, para negative, I can't, más el verbo, el infinitivo, así solito como está ahí. Y en la question, can you, esto es súper fácil, can you, más verbo. Possible answers, yes, I can, o no, I can't. No, I can't. Okay. Are you ready for the round of questions? Okay. Me voy a ayudar con este matamosquita para ir mostrando. Okay. Well, so, let's go. Tick, cross, question. Tick, cross, question. Vos en casa tenés que, cuando yo me corro, después pausar. ¿Viste que te queda la imagen sin ahí molestando a la teacher? Vos haces lo mismo que hace la teacher. Y si Clea, hacemos juntos a la par, and then you alone, okay? I can fly. I can't swim. Can you jump? Answer at home. Come on. Yes, I can. No, I can't. Okay? I can climb a tree. I can't run. Can you wash your hands? Yes, I can. No, I can't. Again. Come on. Once more. Ahora en desorden, yes? Okay, at random, okay? Good. I can't swim. Can you jump? Yes, I can. I can't climb a tree. I can fly. I can't run. Can you wash your hands? Yes, I can. No, I can't. Si vos vas haciendo todo esto como te pido yo, paso a paso, a ver si yo te digo, ahora pon el video solo, pausalo y hacen las preguntas después de la teacher, vas a ser exitoso o exitosa, no te va a quedar otra, ¿sí? Sí o sí, ahora si no me haces caso, cua, 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 cua. Ok, so this is the first part, super, very easy, ok, is it clear? Right, so let's go to the other cutout pages, the other, hoy tenemos dos, yes, ok, good, good, good. ¡Tarán! Ok. Es el mismo que tenés en tu libro, por si no llegas a ver bien, ¿eh? Ok. Good. Well, so pay attention now. Can you tell me the feelings? Feelings. Yes, feelings. Sad, happy. Okay. So this is sad. This is happy. Yes. They are angry. Oh my God. Oh, surprised. 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 Bored? Qué aburrida, wow. Okay, and this is surprised too, or scared. Vamos a ponerle con miedo a estas, Dale. Okay, scared. Yes, okay, so let's do it. Happy, you know. Sad. Angry. Bored. Ay, esa cara no quiero ver nunca, yo la
board. Surprise. Yes, okay. Scared. Yes, okay. Yo creo que esta, aparte de surprise, está como scared. ¿Qué les parece? Okay. Then we have sad. Happy again. Angry. Bored. Este tiene re cara de aburrido. Bored. Surprise. Surprised. Que suene esa idea de al final. ¿Y esta qué será esta? No. This is surprise. Surprise. Yes, surprised. Y este le pongo que está con miedo. Yes, okay. Scared. ¿Vieron la película Scary Movie? Scary Movie. Y este es el adjetivo. Scared. Yes, scared. Yes, okay. Let's repeat now. Okay. Sad. Happy. Acordate, si yo no hago ruido, igual cuando te muestro el brazo, ya sabes que te toca repetir. Angry, surprised, bored, scared, sad, happy, angry, surprised, bored, scared. Is it clear? Yes, okay. Good. Yes, good. Bueno, ¿qué vamos a hacer acá? ¿Vieron que hay algunas que tienen cruces? Las que tienen cruces, bueno, tienen cruces. Yes, okay. Vamos a hacer para tick, para cross, para question, okay? Esta ya tiene cross, esta vamos a poner un tick, cross, question. ¿Sí? Vamos a hacer así, tick, cross. Tick, cross, question. Tick, cross. Bueno, y acá le vamos a poner, esta ya tiene cross, las que tienen cross. Cross, y vamos a poner question. Cross, tick, cross. Ok, esta que tiene. Good. Ok, cross, tick, question. Well, do you remember how to say estuvo? Yes, muy bien. Was or where? Ok. Atención aquí porque esta es la falla de algunos, ¿eh? Voy a poner de este lado. Was, van a ir con I was, she was, and he was. It también, el gato, por ejemplo. Y después tenemos where. We, you and they. Yes? Entonces, esto es lo que te tenés que estudiar, que yo, como lo repito siempre en clase, después me mandas un trabajo, yo digo, no está viendo la clase. Porque si yo repetí was or where y después hice así, entonces quiere decir que no vio la clase. Porque si ves la clase, vas a saber que tenés que prestar atención en was, I was, she was, he was, it was. We were, you were, yes, they were, ¿ok? Cero estar, pero en el pasado, estuvo. Entonces, con esto vamos a hacer frases con estuvo, yes, ¿ok? Dale, la primera. Él estuvo triste, dale. He was sad yesterday. Vamos a ponerle yesterday. Vamos a usar ese adverbio. Yesterday. All my troubles seem so far away. Yes, es reconocida yesterday, ¿eh? Ok, good. Cross. Vamos a ver que no estuvo feliz. She wasn't, ¿se acuerda? Wasn't happy. Practicamos el verbo to be en pasado. Yes, y te marco la palabra wasn't. She was. Muy bien, porque yo digo, subrayen las palabras. Háganle con el highlighter y veo que hay gente que presta mucha atención. And I love it. Yes, okay. Is it clear? Interrogative. Acá, ¿qué voy a usar? Si dice,
que yo tengo que usar were con we, you y they. Y estos son ellos. Entonces voy a usar they was, do, they were, yes, ok. They were, ah, perdón, were they, acuérdate que siempre va el were they. Was she, were they angry? Question. Yes, they were. En este caso sí, porque mi picture me dice, oh, no, they weren't. Is it clear? Well, this is the example. Let's go to the oral part. Ahora viene, te dejo solo así para que vos practiques primero. Question, cross, affirmative, negative, interrogative. Okay? Good. Voy por esta parte. Okay. He wasn't surprised. Was she bored? Yes, she was. Were they scared? Yes, they were. She wasn't sad. He was happy. Were they angry? Yes, they were. She was surprised. Were they bored? Yes, they were. He was scared. Yes, okay, is it clear? Well, ahora sí, Cacao Perigis, acordate de hacerlo vos también a esto, ¿eh? Okay, good. Papers, please. The first thing you have to do, ¿cuál es la primera cosa que tengo que hacer? Put the date. Yes, put the date. Thursday. ¿Qué cutout page es? La página 93. Siempre es importante marcar la página, ¿eh? Okay. 3rd of September. Bye bye, August. Hello, September. Good. Put the date. Y ahora, mientras que la teacher consigue la copia, ustedes van poniendo la fecha on the two pages. En dos hojas en blanco. Yes? Okay? Is it clear? Right? Okay, I came back. Yes, right. Vos vas a cortar la página 93. Yes, 93. Hello, 93. Okay, 93. Ya sabes cómo, porque a esta altura ya second grade ya sabe. Y esta también. Y guardo el libro para que no me moleste. Okay, good. Are you ready? First thing you have to do. Ah, esto era para armar un cubito, pero nosotros no vamos a armar un cubito porque me tienen que mandar esto a mí. Yes, okay, scissors. Glue and scissors. Ponemos el nombre del verbo para nuestra ayuda a memoria. Fly, come on. Swim, come on. Climb a tree. Jump. Run, wash your hands.
Hoy nos vamos a ver en el Zoom, en el Emotional Zoom. Yes, a ver qué tal la pasamos. Ayer con los cursos de ayer la pasamos bomba. Yes, excellent. Yes, no va a ser un Zoom normal, va a ser un Emotional Zoom. We are going to work our feelings 100%. Yes, okay. I wait for you. Te espero, ponete linda, lindo. Yes, and I wait for you in the Emotional Zoom. Yes. Trae hojas de colores. Yes. Okay. Good. Y marcadores. Marcadores gruesos, quiero así. Yes. Okay. Porque los vamos a necesitar, ¿eh? Okay. Queda así, solamente le puse como una cross, queda así para levantar, si quieres pegarlo todo porque acá no hay problema. Voy a poner un tick, una cross, tick, cross, question mark, tick, cross, question mark. Bien prolijito, ahora hacemos tick, yes, okay, I can fly. I can't jump. And the question, can you swim? Yes, I can. Oh no, I can't. Yes, okay. Con todas. Yo hago con un ejemplo, ¿sí? Y voy a marcar las palabras de keyword, que es la gramática que estoy trabajando, okay? Is it clear? I will go and I show you. Page 93. Pa, 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 pa. No solo con esto, me faltan seis más, tres más, ¿eh? ¿Ok? Con los siguientes también, como hicimos en la schematization. Bueno, ahora me voy a la otra. Pa. Saco bordes. Okay. Luego al basurero, al dustbin. Okay. The date, page 103, página 103, 103. Thursday, the 3rd of September. September, yes, and we are going to put tick, cross, question mark, cross, vamos a hacer así, mira, vamos a cortar tres, el primero está completo porque sería mi tira de tick, cross, question mark, ya tengo uno, corto ahora todos. Yes, cut. Okay, pongo las cruces por un lado. Yes, crosses. Todo lo que tenga cross. Entonces tenemos tres crosses. Four crosses. Y a lo que resta le pongo para armar. Tres. Cross. Yes. Tick, cross. Y question mark. Yes, tick, cross, question mark. Y me van a quedar tres cruces, ¿ok? Good. Voy a ponerle arriba, acordate, cualquiera de estos apago la luz, así se ve, y ustedes pueden copiar de ahí. Surprised. Primero la ayuda a memoria, surprised. Scared, bored. Qué fea que es la cara de bored, ¿eh? Así, yes, okay. Bueno, a mí no me gusta cuando se aburren los niños. Yes, okay. Good. Solo en la parte de arribita.
Ya sabes a esta altura la technique. Yes, tengo otro armado. Este no lo corté, mira, lo puedes pegar así. El que ya venía con las tres cositas. Dejo espacio. Yes. Y que me permita que se pueda levantar para escribir abajo, yes, ok, y las otras me quedan atrás. Tres con cross, 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 yes, ok, good. A todas le pongo la ayuda a memoria, sad, happy, angry, yes, ok, scared, scared, angry, happy. Imposible que no lo puedas hacer o que lo hagas mal a esto, ¿eh? Porque lo hacemos juntos, yo lo hago en la pizarra, oral, después te muestro a vos, lo hago yo. Yes, así que a ponerle pila, ¿eh? Ok, energy. Surprise. Surprise. Ok, good, mira. Se pueden levantar todas, 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 y me quedan atrás también, flap, flap, flap. Voy a hacer un ejemplo, ¿vale? Ready? Lo importante, warning, voy a poner acá arriba, was, va con I, he, she, and it. Yes? Lo importante, where con we, you, they, ¿ok? Y voy a poner bien con un resaltador para que me ayude a recordar. ¿Is it clear? Yes, entonces yo me doy cuenta porque hay gente que no marca ni con marcador ni con nada. Digo, ah, no, ya no miró la clase, hizo solo o sola. Ok, hago el primer ejemplo. She was, ¿me esperas ahí? Salí de cámara, estoy acá al lado. Surprised. She wasn't scared. Yes. Was she bored? Yes, she was. Okay, mira, look. ¿Ven mi ayuda a memoria? Okay, okay, I have. She was surprised. She wasn't scared. Tick, cross, question mark. Was she bored? ¿Estuvo aburrida? Yes, she was. Voy a hacer una con los nenes, ¿dale? Con el que tiene el coso. El dos. He was sad. She wasn't happy. Were they angry? Yes, they were. Esto no entra por arte de magia, ¿eh? Esto hay que estudiarlo, ¿sí? Repetirlo. Hay un momento que el alumno fija. ¿Qué quiere decir? Que repite. Ah, bueno, was va a contar. Todo eso que yo le hago repetir acá en clase, eso los alumnos los tienen que estudiar. Mira la ayuda que dice ahí arriba. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Entonces, ya tenemos que saber, mira. Veo muchas alumnas que marcaron todo así con highlighter. Bueno, so, I explain homework, explico tarea y te dejo free. Ok, page 119, no hay mucho que explicar en la tarea. ¿Por qué? Porque estamos trabajando toda la parte de places in sounds and feeling, surprised, sad, scared, restaurant, bored, cinema, yes, poner al lado de la fotito, ¿ok? Well, hoy nos vemos en el emotional Zoom, traer hojas de colores, blancas, yes, ¿ok? Y marcadores, ¿ok? Mua, 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 mua. Happy weekend. See you next class. Bye bye. Have a nice day.